My name is Madeline, and I work at the Gail Borden Library, and the story time is in collaboration with the Elgin History Museum. When our clothes get dirty, we need to wash them. We use washing machines and dryers at home or the laundromat to help us. But have you ever thought about what it was like to do laundry a long time ago? A long time ago, there was no electricity. You could not plug a machine into a wall and make it go. There were no water pipes under the streets. You could not turn on the faucet and get water at a sink. It was a lot harder to get work done. First, we need water to do laundry. Since there is no faucet or sink, we will have to bring the water into the house in buckets. We live near the Fox River and can get our water there. Water is heavy and we will have to carry it home. We might have to make several trips. The river water will be cold. To do laundry, we need hot water, so we will have to heat the water over a fire. Once it's hot, we pour the water into our metal wash tubs. We have two wash tubs, one for soapy water and one for clean rinsing water. We will put our dirty clothes in the first wash tub and move them around with a paddle or stick. This helps get the dirt out of the clothes. Next, it is time for soap. Some pioneers who lived a long time ago lived very far from the store and made their own soap. Sometimes they bought bars of soap like this one. We will rub the bar of soap right onto the dirty clothes. Then we will scrub the clothes on the scrub board. Sometimes this was also called a washboard. It has rows of bumps that help scrub out the dirt. See how it makes the soap bubbles? Once we have scrubbed the clothes, we will squeeze out the soapy water in the wringer. The wringer has two round rollers that push the water out of the clothes. It can squeeze out more water than my hands can. Next, we will put the clothes into the rinse water to get out more of the soap. We will use the paddle to move the clothes around again and then squeeze out the water. Now the clothes are clean but still wet. We will take them outside to hang on the clothesline so the sun and wind can dry them. Clothespins hold the clothes onto the rope. It might take a whole day for the sun and wind to dry the clothes, and we don't want the clean clothes to fall on the ground. When the clothes are dry, we have one more step. We need to iron out the wrinkles. The iron does not run on electricity. Pioneers did not have electricity. To make the iron hot, we will need to heat it in the fire. We have to hold it with a pot holder because the handle will be hot too. The hot iron flattens the wrinkles and makes the clothes look nice. Now that we are done, the clean laundry is ready to wear or put away. Did you know that pioneers did not have closets? Pioneers did not have a lot of extra clothes, but if they had a fancy dress or an extra pair of pants, they would store it in a trunk like this. Doing laundry a long time ago was a lot of work. It was very different than how we do our laundry today. Do you see ways that it was different? Do you see ways that it was the same? Today I'm going to read for you two books on two different ways to wash clothes. Mrs. McNosh uses a barrel, a brush, and a scrub board, and she puts her clothes on the clothesline to dry. And meanwhile, Trixie and her family go to the laundromat and they use the washers and dryers there to wash their clothes. So we'll start with the first way of washing clothes, which is Mrs. McNosh Hangs Up Her Wash by Sarah Weeks. Each Monday at dawn, Mrs. Nellie McNosh brings out a barrel and does a big wash. Notice there's a scrub board, a brush, and the barrel. And here's the clothesline. It takes her all morning, and when the sun's high, she hangs what she's washed on the clothesline to dry. There she is. She hangs up the dresses. She hangs up the shirts. She hangs up the underwear, nightgowns, and shirts and skirts. She hangs up the stockings. She hangs up the shoes. She wrings out the paper and hangs up the news. I think she's being a little silly there, right? She hangs up the dog and his dish and his bone. She gets a wrong number and hangs up the phone.
She hangs up a hat and an old wedding gown and two sleepy bats, which she hangs upside down. They like to hang upside down after all, the bats, don't they? She hangs up a lamp and a large Christmas wreath and Grandpa McNotch's removable teeth. Have you ever seen removable teeth? She hangs up the kite by the tip of its tail. The postman arrives and she hangs up the mail. Hangs up the mail? That's pretty silly. She hangs up till she's hung every last thing in sight, including the turkey. She's roasting that night. Each Monday by dusk, Mrs. Nellie McNosh has finally hung up the last of her wash. She takes off her apron and lets down her hair, then hangs herself up. What could that mean? In a comfortable chair. Good night, Mrs. McNosh. You've had quite the day hanging your clothes on your clothesline and everything else you could find. And so that's one way of washing clothes. Mrs. McNosh hangs up her wash by Sarah Weeks. Now we're going to see our next book. It's Nuffle Bunny, A Cautionary Tale by Moll Willems. Not so long ago, before she could even speak, Trixie went on an errand with her daddy. She looks pretty happy there. Trixie and her daddy went down the block, through the park, past the school, and into the laundromat. How many of you have been to a laundromat? I have been to a laundromat. Trixie helped her daddy put the laundry into the machine. How many of you have ever helped your parents put the clothes into the laundry machines? I know we all love to be helpers, don't we? She even got to put the money into the machine. And then they left. But a block or so later, Trixie realized something. What could that be? Hold on to those thoughts. Let's see. Trixie turned to her daddy and said, "Aggle, flaggle, glabble." "That's right," replied her daddy. "We're going home." "Aggle, flabble, clabble," said Trixie again. "Blaggle, plabble, flumby, flappy, snurp." "Now please don't get fussy," said her daddy. Well, she had no choice. Trixie bawled, "Wah!" and she went boneless. She did everything she could to show how unhappy she was. By the time they got home, her daddy was unhappy too. As soon as Trixie's mommy opened the door, she asked, "Where's Nuffle Bunny?" The whole family ran down the block, and they ran through the park, and they zoomed past the school and into the laundromat. Trixie's daddy looked for Nuffle Bunny, and he looked and looked and looked. But Nuffle Bunny was nowhere to be found. How do you think Trixie's feeling right there? Probably not happy, right? Worried? I would say worried, scared. Those are some good feelings. So Trixie's daddy decided to look harder until Nuffle Bunny.
And those were the first words that Trixie ever said. The end. So for more information on washing machines, I'd like to encourage you to go to our website, gailborden.info, on e 24/7 e-library and click on World Book Online. There, all you need is your library card. It'll give you access to a whole suite of products. I happen to click on the student icon and I typed in washing machine and it gave me this information. And I'm able to share it if I'd like. It gives me the citation. I can print or even save it for a research paper or just want to keep it for future reference information. That is fine too. So I encourage you to visit our World Book Online databases, and I feel that you're going to like them as much as I do because I love information. All right, goodbye, friends. Hola, me llamo Madeline y trabajo en la biblioteca pública Gail Borden. Este cuento es en colaboración con el Museo de Historia de Elgin. Cuando nuestra ropa se ensucia, tenemos que lavarla. Usamos lavadoras y secadores en casa o vamos a la lavandería. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo se lavaba la ropa hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo no había electricidad. No podías enchufar una máquina a la pared y hacerla funcionar. No había tuberías de agua debajo de las calles. No podías abrir el grifo para llenar de agua un fregadero. Era un trabajo mucho más difícil. Primero, necesitamos agua. Como no hay grifo ni fregadero, tendremos que llevar el agua a la casa en cubos. Vivimos cerca del río Fox y podemos obtener nuestra agua ahí. El agua es pesada y tenemos que llevarla a casa. Puede que tengamos que hacer varios viajes. El agua del río estará fría. Necesitamos agua caliente, por lo que tendremos que calentarla sobre un fuego. Una vez esté caliente, la vertimos en los lavabos de metal. Hay dos lavabos. Uno para agua con jabón y otro para agua limpia de enjuagar. Pondremos la ropa sucia en el primer lavabo y la movemos con un pala o un palo. Esto ayuda a remover el sucio de la ropa. Ahora nos toca añadir el jabón. Algunos pioneros vivían muy lejos de una tienda y hacían su propio jabón. A veces compraban pastillas de jabón como esta. Frotamos la ropa sucia con la barra de jabón. Luego frotamos la ropa sobre la tabla de fregar. La tabla tiene bumps que ayudan a eliminar el sucio. ¿Ves cómo hace pompas de jabón? Una vez hemos lavado la ropa, la exprimimos en el escurridor. El escurridor tiene dos rodillos redondos para remover el agua de la ropa. Puedo exprimir mucha más agua que con mis manos. Entonces colocamos la ropa en el agua de enjugar para sacarle aún más jabón. Usamos la paleta para mover la ropa nuevamente y luego lo exprimimos. Ahora la ropa está limpia pero mojada. La llevamos afuera para colgarlo en el tendedero para que el sol y el viento la secan. Las pinzas sostienen la ropa en la cuerda. El sol y el viento pueden tardar un día entero en sacar la ropa y no queremos que la ropa limpia se caiga al suelo. Cuando la ropa está seca, nos queda un paso más. Necesitamos quitarle las arrugas. La plancha no funciona con electricidad. Los pioneros no tenían electricidad. Tenemos que calentar el hierro en el fuego. Lo sostenemos con una agarradera porque el mango está muy caliente. La plancha de hierro aplana las arrugas y hace que la ropa se vea bien. Ahora que hemos terminado, la ropa limpia está lista para usar o guardarse. ¿Sabías que los pioneros no tenían armarios? Los pioneros no tenían mucha ropa, pero sí tenían un vestido elegante o un par extra de pantalones, lo guardaban en un bowl como este. ¡Qué mucho trabajo era lavar la ropa antes! Muy diferente a hoy. ¿Veas formas en que es diferente?
¿Ves formas en que es igual? Y hoy voy a leerles dos libros que demuestran dos formas de lavar su ropa. La familia del granjero cuelga su ropa para que se seque en un tendero, mientras que la familia de Trixie visitan la lavandería para lavar y secar su ropa. Comencemos con La cabra glotona por Peter Horchak. Un sábado por la mañana, la cabra decidió que ya estaba harta de comer hierba y otras plantas. Quería probar algo nuevo. Para desayunar, probó la comida del perro. Estaba deliciosa. Sobre todo cuando la acompañó con la leche del gato. Para almorzar, se comió las pieles de patata del cerdo. Y de postre, la planta de la mujer del granjero, acompañada de un zapato de su hija. Más tarde, pensó que los calzoncillos del granjero podían ser una buena cena. ¿Noten la ropa en el tendero? ¿Colgado? Esa noche la cabra no se sentía bien. Se puso roja, azul, amarilla y verde. ¿Dónde está mi zapato? Chilló la hija del granjero. ¿Dónde está mi leche? Maulló el gato. ¿Dónde están mis pieles de patata? Gruñó el cerdo. ¿Dónde están mis calzoncillos? Bramó el granjero. ¿Dónde está mi planta? Gritó la madre del granjero. ¿Y dónde está mi comida? Ladró el perro. ¿Dónde está la cabra? ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿Dónde está la cabra? La cabra se sentía fatal. Estuvo enferma todo el domingo. El lunes por fin dejó de tener los ojos blancos. El martes dejaron de sonarle las tripas. El miércoles dejó de tener hipo. El jueves soltó un tremendo eructo. El viernes estaba casi blanca. El sábado la cabra ya se sintió bien. El granjero dio más pieles de patata al cerdo. Al gato le pusieron más leche y al perro más comida. El granjero nunca encontró sus calzoncillos. Su mujer plantó otra planta. Su hija nunca recuperó su zapato, pero todos se alegraron de que la cabra volviera a sentirse bien. Mientras tanto, la cabra se comía las botas de agua del granjero. Oh, oh. Y el otro libro se titula El conejito Nufle, un cuento aleccionador por Mo Willems. A ver cómo ellos lavan su ropa. No hace mucho tiempo antes de que supiera hablar, Trixie se fue a hacer un recado con su papá. Se ve muy contenta, ¿verdad? Adiós, le dice la mamá. Trixie y su papá fueron hasta la esquina. Cruzaron el parque. Pasaron frente a la escuela. Y entraron a la lavandería. Trixie ayudó a su papá a meter la ropa en la lavadora. Hasta puso el dinero en la máquina
Entonces se fueron. Pero a una cuadra más o menos, Trixie se dio de cuenta de algo. ¿Qué se habrá dado de cuenta Trixie? Trixie miró a su papá y le dijo, ¡Agugu ya callamagu! Eso es, contestó su papá. Vamos a casa. ¡Agugu ya callamagu! Dijo Trixie otra vez. ¡Yagugu magaya! ¿Magaya pagamu? Sí, ya. Anda, por favor, no te pongas quisquillosa, dijo su papá. Claro, a Trixie no le quedó más remedio. Y berreó. Y se convirtió en un trapo. Hizo todo lo que pudo para que se diera cuenta de lo que enfadaba. De lo enfadada que estaba. Cuando llegaron a casa, su papá también estaba enfadado. Nada más abrir la puerta y la mamá de Trixie preguntó, ¿dónde está el conejito Nufle? Toda la familia corrió hasta la esquina y cruzaron el parque corriendo. Pasaron zumbando por delante de la escuela hasta llegar a la lavandería. ¿Creen que va a estar ahí el conejito Nufle? El papá de Trixie buscó al conejito Nufle y buscó, pero el conejito Nufle no estaba por ningún sitio. ¿Cómo creen que se sentía Trixie? ¿Triste? Sí, yo creo que sí. Así que el papá de Trixie decidió volver a buscar otra vez. Hasta que... ¡Mi conejito! ¡Mi Nufle! Dijo Trixie muy contenta, ¿verdad? Imagino que sí. Y esas fueron las primeras palabras que dijo Trixie. El fin. Así que amigos... Para obtener más información sobre las lavadoras, haga clic en el eLibrary 24/7 en el sitio web de la biblioteca. Inicie la sesión con su tarjeta de la biblioteca para obtener acceso a un conjunto de productos de World Book Online. Yo pude conseguir esta información sobre las lavadoras. Así que usted también puede hacer su, buscar su información sobre lavadoras, quién los inventó. Toda esa información la puede usted conseguir en el World Book Online. Y para más cuentos de la biblioteca en casa, consulte a la página de Facebook de la biblioteca Geo Borden para ver la lista de cuentos. Adiós, amigos.